En 1935, en Japón, el doctor Minoru Shirota elabora por primera vez esta deliciosa bebida llamada Yakult. Recuerdo que cuando era niña, habían unas señoras vendiendo Yakult en la calle, en mi colonia les decían las yaculeras, y mi mamá siempre nos compraba paquetes de esta bebida. Me encantaba, sí se me hacía muy poco, 80 mililitros, así es que quería estar tomando más y más. En ese tiempo, pues todavía la población no estaba muy acostumbrada a leer las etiquetas, entonces solamente se dejaban guiar con lo que la publicidad decía, que eran muy buenas para la salud porque tenían muchos lactobacilos. Viendo la etiqueta, pues sí tiene exceso de azúcar. De hecho, tiene dos tipos de azúcares, que es glucosa y sacarosa. Tiene muy poca cantidad de lactobacilos, digamos, el sabor está increíble, a mí me encanta, me sigue gustando mucho, pero por eso vamos a crear nuestro propio Yakult, porque me encanta el sabor y pues 80 mililitros no es nada, vamos a hacer más. Bueno, acompáñeme a ver la receta. Los ingredientes son los siguientes: endulzante, yo voy a utilizar fruto del monje. También vamos a colocarle un poco de vainilla, yogur natural, un poquito de jugo de limón y 350 mililitros de agua. Vamos a llevar todo al vaso de la licuadora. Ya tengo el agua, media taza de yogur natural. Este yogur es sin endulzar. Miren, ahí es media taza. También le vamos a agregar un poquito menos de la mitad de limón. Fíjense, le exprimí un poquito solamente. Y también vamos a agregarle el endulzante. Yo voy a iniciar con 2 cucharaditas. Recuerden que los endulzantes todos son diferentes y unos endulzan más que otros, por eso hay que estarle calculando. Un poco de vainilla. Y como siempre, no podía faltar, siempre se me anda tirando algo, o se me va una cáscara en el huevo, o se me rompe la licuadora como la vez pasada, o la batidora, la cuchara, el tenedor también se me quebró una vez. Bueno, vamos a mezclar todo esto en nuestra licuadora. Vamos a dejar que se licúe bien, más o menos como unos 30, 40 segundos aproximadamente. Y ya que lo hayamos licuado, bueno, pues ya es el momento más esperado. Vamos a probarlo, a ver si es cierto, a ver si sabe como el Yakult. Y bueno, aquí pues estoy usando mis tacitas, que son unas miniaturitas que compré que me encantaron. Oigan, al momento de probarlo, pues sí me di cuenta que le faltaba un poquitito más de dulce para que supiera casi igual, casi. Entonces le voy a agregar otra cucharadita más de fruto del monje. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a licuarlo y ya que lo hemos licuado, ahora sí vamos a probarlo, a ver si ya le dimos al clavo. Por eso es importante estarle colocando poco a poco el azúcar para no pasarnos. En este caso les comento que fue fruto del monje y la verdad ya fue un éxito total, se parece muchísimo el sabor y lo mejor es que no son solamente 80 mililitros, sino que ya podemos hacer la cantidad que ustedes quieran. Y bueno, espero que les haya gustado el video, les mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye bye. Bye bye.